listos, aquí estamos arrancando programa de fin de semana, viernes deportivo en FM Score, viernes 19 de agosto, con un fin de semana maravilloso. Se nos vienen grandes, grandes eventos deportivos, semana de clásicos, semana de día de grandes ligas, semana de pelea de campeonato mundial en los pesos completos. En fin, se viene un fin de semana maravilloso. Aparte, Cimarrones contra Morelia reviven la pasada final de la Liga de Expansión. Tenemos para dar y repartir información deportiva, así que no se vaya de FM Score porque se viene una buena charla. Soy Manuel Izárraga y doy la bienvenida a mi amigo y colega Cristian Bernet. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal a nuestros cibernautas que ya están siguiendo la señal de Score MX, de FM Score, este programa que transmitimos desde Hermosillo, Sonora, México? Vamos a tener toda esa información, los resultados completos de la jornada número 9 que terminó ayer, y los Pumas del UNAM siguen en una mala racha. Sí, hombre, los Pumas no levantan, Cristian, el Cruz Azul no levanta, son dos equipos que están en la mira y se unen a las Chivas, que ya estaban en la mira. Tres de los llamados equipos grandes estarían fuera en este momento de la repesca, no digo de la liguilla, de la repesca. O sea, es una campaña para el olvido la que han tenido Chivas, Pumas y Cruz Azul. También hablaremos de grandes ligas, Cristian, actuación de algunos peloteros mexicanos, una mala noticia para los Bravos de Atlanta, Marcel Osuna lo hace de nuevo, Cristian. O sea, ¿qué está pasando con estos jugadores que vuelven a caer en el mismo error, y sobre todo jugadores latinos, Exactamente, Marcel Osuna nuevamente fue detenido por la policía por andar enfiestado y estará perdiéndose buena cantidad de partidos. Ahorita lo estaremos dando a más detalle. Exactamente, Cristian, sin dejar a un lado la NBA, que trae noticias, la NFL también, que ya está en pretemporada, y noticias locales, porque se vienen tremendos eventos de categoría internacional para Sonora. Ahorita estamos platicando también que tendremos voleibol de gran nivel, tendremos béisbol de gran nivel y tenemos juegos tradicionales también de gran nivel en exhibición. Así que prepárense, pero antes les pedimos, como ya es una tradición, darle un like y después darle una compartidita, que nada cuesta, para que la comunidad deportiva siga creciendo. Cristian, sin más preámbulo, el Ampallita está enojado porque va a llover y dice, ya hay que cantar la voz de Play Ball. Ya estamos en la sección de béisbol y hay que empezar con nuestros compatriotas, sobre todo uno que la verdad está consolidándose como un gran bateador con un equipo que de seguro va a estar en playoffs, los Azulejos de Toronto. Me refiero al capitán Alejandro Kirk, Cristian, que ayer se volvió a lucir bien con el madero otra vez de Kirk. Sí, Alejandro Kirk ayer volvió a remolcar dos carreras por día consecutivo, por juego consecutivo. El de Tijuana remolcó dos carreras al plato, se fue de 4-2 en la victoria de los Blue Jays de Toronto sobre los alicaídos, lo digo otra vez, alicaídos Yankees de Nueva York. Sí, hombre, los Yankees que no levantan, Cristian, son de los peores equipos después del juego de estrellas, y los Azulejos de Toronto calladitos, ahí se van instalando poco a poco, asegurando un lugar en el comodín que sería maravilloso para los chicos de Alejandro, el capitán Kirk, que es un ídolo, Cristian. La verdad que este señor ha subido como la espuma, mucha gente pues realmente lo quiere conocer, quiere saber más de él, y en el juego, fíjate, lo fueron a visitar, Cristian, los niños campeones de la México Cup, los niños campeones estuvieron allá en Nueva York, fíjate, y obviamente quisieron tomarse una foto con él, los campeones de la MLB Cup México, y estuvieron ahí en foto con Alejandro, el capitán Kirk. Qué orgullo para los niños poder presumir esta foto, Cristian, y conocer a uno de sus ídolos. Ay, por lo que entiendo, estos cuatro jovencitos que aparecen en pantalla son de la Liga Municipal de Tijuana de béisbol, que me imagino, desconozco, no lo puedo confirmar, que Alejandro Kirk jugó en esa liga cuando era niño. De seguro, la lógica lo dice, Liga Municipal de Tijuana, que ellos fueron los campeones de la MLB Cup México, y pues qué manera de recibir algo especial para estos jovencitos, Cristian, estar en el terreno de juego de Yankee Stadium y tomarse la foto con Alejandro Kirk, un paisano de ellos. La verdad que, no hombre, si a mí me tocara eso de jovencito, no podría dormir en días,
No, y por supuesto que Alejandro Kirk se ha convertido en este momento como el mejor beisbolista mexicano después de ser seleccionado al Juego de Estrellas allá en Los Ángeles. Sí, definitivamente el mejor bateador mexicano en este momento es Alejandro Kirk. Definitivamente, a pesar de las buenas actuaciones de los Urías, de Verdugo, de Paredes, el mejor ahorita es Alejandro Kirk. Y de Meneses, que también ha respondido últimamente. Meneses, que también está bateando bien, pero lleva muy poquito. Lleva muy poquitos juegos, no sé si 13, 14 juegos. Kirk lleva toda la temporada y los Azulejos le dan muchas veces el cuarto tronco, Cristian. Muchas veces lo ponen de cuarto bata a Alejandro Kirk, como ayer creo que estuvo de cuarto Tolete. Sí. Así que la verdad es un orgullo Alejandro Kirk haciendo de las suyas por allá en la Gran Manzana. Otro que tuvo una buena actuación, Cristian, apagando el fuego, fue Víctor Arrano, que ayer milagro, pero no permitió daño, Sí, de milagro no le hicieron carrera porque regaló un pasaporte, le pegaron un imparable, eso sí, ponchó a dos en los únicos dos tercios que sacó en la victoria de los Nacionales de Washington sobre otro equipo alicaído, los Padres de San Diego. Oye, los Padres, ¿qué les está pasando? Estas victorias, Cristian, estas derrotas, les van a pesar mucho, porque los Phillies andan enrachados, los Cardenales no van a soltar ahí, o el liderato de su división, el comodín, los Cerveceros, la verdad que se están metiendo en un problemón los Padres de San Diego contra uno de los equipos más perdedores en esta temporada, que son los Nacionales. Exactamente, ni con los Nacionales pueden los Padres, que se han metido en problemas en el diamante, y lo de Fernando Tatis, que no es todo el equipo, pero sí tiene consecuencias. Exactamente, y hablando de consecuencias, Cristian, andar conduciendo con algunas sustancias ahí medio raras, alcohol y ciertas drogas, te puede dar problemas, Cristian, y más en Estados Unidos, y eso le volvió a pasar a Marcel Ozuna, que ya tenía acusaciones de violencia doméstica, ya fue suspendido, se perdió la Serie Mundial con su equipo, y ahora está detenido, se lo llevaron detenido a la comisaría. Cristian, ¿qué le pasa a Marcel Ozuna? ¿Qué no cuida su carrera? Sí, es muy lamentable que los deportistas profesionales, en este caso beisbolistas, estén en estos menesteres, que no debería de ser. Tanto dinero que ganan, Manuel, tantos millones que tienen en su cuenta de banco, y tan fácil que es contratar a un amigo, pedir un taxi, pedir un Uber y irte de fiesta, ¿por qué no? Digo, puedes irte de fiesta, pero no manejar pisteado, pues. Tanto dinero que tienen esto. Es una indisciplina que hay, y mucho con beisbolistas latinoamericanos es lo que sucede. Ese es el problema, Cristian. Creo que tú debes de cuidar la marca Latinoamérica, la marca dominicana es una marca que vende mucho en grandes ligas, Si tú eres dominicano, wow, dicen, no, pues hay que jalarlo, hay que probarlo al menos, porque es un talentoso beisbolista de seguro. Pero la marca también se va ensuciando, y ahora le van a agregar, es un gran beisbolista, pero se puede meter en problemas, acuérdate de Marcelo Ozuna, acuérdate de este, acuérdate de Tatis, acuérdate. Es el problema que la marca está siendo muy golpeada, sobre todo la marca dominicana en este momento. Fíjate que el oso Ozuna, el dominicano, va arrestado, fue detenido el pasado 29 de mayo del 2021 por cargos de agresión agravada por estrangulamiento y agresión. Y ahora es detenido por andar manejando ebrio allá cerca de Atlanta, en la policía de Norcross lo detuvo. Iba sospechoso, iba manejando por el carril lento, cuando iba rápido, después ahí los policías notaron que iba raro, que iba mal, lo detuvieron y se lo llevan detenido, Cristian, fue arrestado Marcel Ozuna. Vamos a ver qué tanto power, qué tantas influencias tienen los Bravos de Atlanta por allá en Georgia, deben de tener muchas para dejarlo en libertad, pero creo que este señor debe de tener trabajo psicológico, Cristian, debe de tener un consejero que no lo suelte, porque va a reincidir, estoy seguro, No, pues ojalá que no, ojalá que ahora sí agarre la onda Marcel Ozuna y se concentre en el béisbol, que ha sido un gran pelotero con los Marlins de Florida, Marlins de Miami, luego ahora que llegó a los Bravos de Atlanta, pegando muchos cuadrangulares, y bueno, lo tiene que demostrar en el diamante, si es que se vaya a fiesta. Pero pues sacar un Uber, dar un taxi. Claro, no pasa nada. Es un bat que necesitan los Bravos de Atlanta. Es un hombre que le cuida muy bien las espaldas a Austin Riley. Los dos se protegen. En la Serie Mundial pasada no estuvo presente por lo mismo. Pero en esta temporada lo necesitan los Bravos de Atlanta. Y actuando de esa manera, Cristian, no vemos por dónde puede ayudar a los Bravos. Al contrario, los va a perjudicar al equipo de Atlanta.
Bueno, mira, este caso de Osuna, pues le tenemos que agregar a lo de Fernando Tatis, que también, pues fue, se metió en problemas por meterse sustancias prohibidas, lo que sucede en la NFL con Deshaun Watson, que tendrá una suspensión de 11 juegos, 5 millones y todo lo que se portan mal, lo de Trevor Bauer, que también tuvo, lo de Roberto Osuna, Manuel, que no está en Grandes Ligas, porque algo hizo y no se sabe abiertamente y juega en Japón. O sea, son muchos, muchos beisbolistas, muchos deportistas metidos en problemas. Yo creo que sí lo saben muchos gerentes de equipo, Cristian, lo de Osuna, claro, claro. Creo que ellos sí saben realmente lo que pasó y por eso no lo contratan. Creo que algo saben ellos que no ha salido a la luz pública y que por eso no lo contratan, porque si tú ves los números de Osuna, claro que lo tienes que contratar. Imposible no llevártelo ahora que hay escasez de relevistas, Cristian. No están funcionando los relevistas, ni Kimbrel, ni Hader, ni Jansen. Entonces, es lo extraño, ¿por qué si está libre Roberto Osuna, por qué nadie lo firmó? Cristian, no más, lo más incoherente que se puede escuchar, obviamente, si te vas a la lógica, algo saben los gerentes. Algo grave. Sí, claro, que podría meter en problemas al equipo. Bueno, Osuna no tuvo cabida en Grandes Ligas, tuvo que venir a México, a la Liga Mexicana, con los Diablos Rojos del México, y ahora está jugando en la Liga Japonesa, que de hecho ayer logró su segundo rescate allá en Japón. En Japón, sí, porque empezó como preparador, él no era cerrador, y ahora poco a poco le van dando la responsabilidad. Hablando de responsabilidades, Cristian, el hermano menor de Fernando Tatis Jr. ya le tiró guerra a Pedrito Martínez, fíjate, en redes sociales, le puso: oye, Pedrito, con esas declaraciones, yo pensé que estabas de nuestro lado, yo veo que no, porque Pedro Martínez, Cristian, cuando salió el caso de Fernando Tatis, luego lo fueron a entrevistar, como buen dominicano, Salón de la Fama, y dijo: no se le puede perdonar esto que pasó, no, nada de que fue una equivocación, no se puede perdonar este tipo de cosas, dijo Pedro Martínez, si eres un profesional, si tienes doctores, si tienes nutriólogos, si tienes todo, no se puede perdonar, dijo Pedro Martínez, y pues la raza se fueron encima sobre Fernando Tatis, y ahora en Dominicana algunos están enojados con Pedrito porque no defendió a Tatis. Sí, fíjate que estaba leyendo ahí como, no sé si es Instagram, no sé si es Facebook, los mensajes directos, ¿no?, que le manda el hermano de Tatis al Salón de la Fama, Pedro Martínez. Y yo creo que Pedro Martínez está en su derecho de hacer su comentario, ¿no? Tiene todo el derecho, es un Salón de la Fama, lo repito. Si es dominicano, a lo mejor lo consideran como parte o amigo y lo consideran como una traición su comentario, pero yo creo que Pedro hace lo correcto. Sí, mira, es que Pedro, ni modo, aunque duela, pero dijo: voy a decir mi sentir. Lo mejor que hubiera dicho Pedro es verse político y decir: bueno, vamos a esperar a ver qué explicación da Fernando, a ver qué. Pero no, Pedro de una vez dijo: ¿saben qué? Es increíble, no puede pasar esto a un jugador como Fernando Tatis, la verdad que tiene que pagar por su error. Y no gustó, Cristian, no gustó en República Dominicana, pero ni modo, ni modo. Creo que Pedro no se vio tan mal, como se han visto mal otros. Acuérdate de Juan Bené cuando habló muy mal de Omar Vizquel, ahí sí le tundió, pero diciendo: nunca mientras viva voy a votar por él, no se merece el Salón de Fama. No tienes que gritarlo a los mil vientos tampoco, ¿no? Oye, por ejemplo, ha salido por ahí a defenderlo Jorison Profar, también jugador de los Padres de San Diego, comentando que un error, cometes un error y ya te quieren crucificar, dice. Sí, obviamente Fernando Tatis se equivoca, tampoco hay que crucificarlo, pero sí hay que señalarlo, nada más. Oye, Cristian, pero fíjate cuando le pasa a Tatis, cuando venía de una recuperación, de un error también, por andar exponiéndose en una motocicleta, que puede ser un accidente, obviamente, pero se tienen que cuidar mucho los peloteros que valen tantos millones, Cristian, porque la verdad, pues significan mucho para un equipo, para una afición. Y Tatis venía de eso, que a mucha gente no le gustó. Cuando se enteraron que se fracturó la muñeca, dijo: no, ¿cómo no? Pues es nuestro millonario. Y ahora se enteran de la suspensión, dicen: no, este Tatis de plano no se toma las cosas en serio. Así que por eso ha dolido. Y hoy publicaron una foto, seguidores de los Padres, donde está un muchacho con tape color azul, quitó el número de Tatis y puso el número de Soto, y tachó el apellido de Tatis y le pone Soto a su jersey. Y luego dicen, los Padres, como se publicó en Score,
suspenden la entrega del bobblehead de Tatis y al cambio entregan camisetas de Juan Soto. ¿Qué habrá sentido Tatis, Cristian, al ver eso? No, pues una desilusión. De hecho, porque lo hayan descubierto, digámoslo de una manera, o porque se hizo público el señalamiento, pues obviamente de estar devastado el jovencito, que se tiene que levantar, tiene 23 años esto solamente, pero va a quedar marcado. Dice el papá que esto le puede truncar la carrera, que esto puede afectar, y dice que millones de seguidores van a dejar de ver el béisbol, dice Fernando Tatis, papá. Oye, ¿y viste lo que dijo Alex Rodríguez, auditorio Manuel? También dice que esto lo va a llevar por 60 años, diciéndole que viva más de 80 años, así como Alex Rodríguez lo está viviendo en carne propia, también lo va a vivir Fernando Tatis. Pues Ale Rodríguez, Cristian, anda como político, ¿eh? Anda haciendo labor por aquí, por allá. Si puede limpiar un parque, lo hace. Si puede ir a un campo a enseñarles a peloteritos, lo está haciendo para que le retiren el castigo, Cristian, porque él sabe que necesita limpiar su nombre, que está muy ensuciado, que está muy ahí manchado. Y Ale Rodríguez, él sabe lo que significa hacer trampa, cometer este tipo de descuidos. Bueno, pues ahí está lo de Fernando Tatis, que sigue dando de qué hablar. Ayer dieron de qué hablar, Cristian, cuando mencionaste un resultado de la Liga Mexicana de Béisbol, unas palizas espantosas que nos burlábamos, que parecía juego de americano, pues te dije yo, pasaste las mejores familias y ve lo que pasó ayer, Cristian, 21-5 ganaron los Astros a Medias Blancas. Sí, fíjate, lo decíamos que no solamente pasa en la Liga Mexicana de Béisbol, donde el bateo predomina, con donde no hay casi picheo, y también sucede en las grandes ligas esta paliza de 21-5, porque también tienen mucho poder los Astros de Houston. No, sí, Alec Bregman, hombre, se soltó la greña, Bregman bateando, pero como loco, y los Medias Blancas, no sé qué les pasó, es un gran equipo también, 21 carreras, Cristian, ya ves, hasta en las mejores familias pasa, nosotros ayer nos burlamos de la Liga del Verano, pero también pasa en Grandes Ligas, y lo que va a pasar en Grandes Ligas, Cristian, mañana ya, mañana, la noche de la herencia mexicana con todos los equipos de la LMP, con Banda La Llegadora, con Albert Pujols, Yadier Molina, los D-backs y el grupo Laberinto. Sí, se llegó la hora, Manuel, el 20 de agosto, es decir, mañana se estará celebrando el Día de la Liga Mexicana del Pacífico ya en Chase Field, recordando también la herencia mexicana que existe en Arizona y por supuesto con el equipo de los Diamondbacks. Hoy ofrecieron rueda de prensa, unos minutos antes de ahorita de entrar al aire, terminó la rueda de prensa allá en Chase Field, donde dieron los pormenores, estuvieron dos integrantes del grupo Laberinto, estuvo el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Carlos Manríquez, donde estuvieron dando a conocer detalles. Sí, exactamente, que es un evento que se ha quedado ya, Cristian, por la pandemia se paró un rato, pero este evento ha gustado mucho a toda la afición de Arizona y a mucha gente de México que se deja ir. La verdad que va a estar lleno, yo creo, otra vez el Chase Field, y mañana a las 5:10 es la cita, porque hay mucho, Cristian, para ver, hay mucho para disfrutar. Ahí tenemos a la banda, fíjate, la banda La Llegadora va a estar en el jardín izquierdo, en los bleachers, poniendo el ambiente, Cristian, o sea, va a ser algo totalmente diferente a lo que se vive en un juego de Grandes Ligas. Y por supuesto, los que tienen la oportunidad todavía de lanzarse a Phoenix, pueden entrar a esta dirección, www.losdbacks.com/México, donde están los boletos a $10, y pueden estar a un lado de la banda La Arrolladora. Exactamente, que por ahí me comentaban que quedan pocos, Cristian, de esos boletos, se quedan muy poquitos boletos de $10, hay que aprovechar, porque después los boletos los van a poder encontrar hasta arriba de $25, así que hay que aprovechar esta ganga. Boletos de $10 no hay en Grandes Ligas, solamente lo que están haciendo los D-backs, y ve qué clase de figuras, Cristian, van a estar pisando a partir de hoy el campo sagrado de Chase Field. Los Cardenales de San Luis con Yadier Molina y Albert Pujols, la máquina, el futuro miembro del Salón de la Fama, estará pisando la grama por última vez del Chase Field. Yo creo que los dos, Cristian, yo creo que los dos van a ser Salón de la Fama. Uno va a hacerlo muy cerca de forma unánime, que es Pujols, y el otro a lo mejor avanza con un 83%, pero también va a estar Yadier Molina por la posición que ha jugado. Los receptores no tienen que ser tan grandes bateadores como Pujols. Yo creo que el más grande bateador ha sido Mike Piazza, y después un Johnny Bench, Carlton Fisk, pero creo que por los números que está dejando Molina,
va también directo al Salón de la Fama. Pues ese será un ingrediente más para este gran platillo que se vivirá mañana en el Chase Field. Bueno, a partir de hoy, pero mañana con el Día de la Liga Mexicana del Pacífico. Y con esto, Manuel, rumbo a los 700 jonrones de Albert Pujols. Sí, también toda la gente que asista, Cristian, a esta serie ahí en Arizona, pues va a decir, yo fui parte de la historia, porque puede ser que le toque ver un jonrón de Albert Pujols, que todos los jonrones que está pegando en este momento ya son históricos, porque va rumbo a la casa de Alex Rodríguez, y por qué no, buscando acercarse cada vez más a los 700, tiene 690, y mucha gente del jardín izquierdo, donde va a estar la banda, va a tener muchas posibilidades, Cristian. Si Albert Pujols pega jonrón, lo más probable es que sea por ahí, ¿eh? Barry Bonds, Hank Aaron y Babe Ruth son los únicos tres beisbolistas que han llegado a los 700 cuadrangulares en su carrera. Y Albert Pujols está a 10 de alcanzarlos. Se ve difícil, pero no imposible. Fíjate que en la mañana ahí estuve sacando los datos de cuántos juegos le quedan a los Cardenales. Aquí voy a sacar el cuaderno donde tengo anotado. Le quedan 45 juegos a los Cardenales, Manuel. Es decir, si tuviera oportunidad, Albert Pujols tendría que pegar jonrón cada 18 turnos, pero no juega todos los días, es el problema. Es el problema, Cristian, pero en los últimos 5 juegos ha pegado 3. Si sigue con ese promedio, no, fácil, llega a los 700. El problema es ese, que San Luis está metido en una pelea tremenda con Milwaukee y también en una pelea por el comodín, y el manager pues obviamente creo que nomás lo va a traer a batear contra lanzadores zurdos. Ojalá que Albert Pujols le den oportunidad contra derechos y contra zurdos, que pegue esos 10 cuadrangulares para que se retire en el lugar número 4 de todos los tiempos. No, sería una chulada, Cristian, ojalá y me toque, Cristian, mañana ver un jonrón de Albert Pujols, la verdad sería maravilloso, sería histórico, o por qué no ver a Yadier Molina también haciendo algo interesante, sacando out a alguien o pegando cuadrangular también. Lo que sí nos espera un gran duelo, porque se va a enfrentar a Madison Bumgarner, que no es un desconocido, Cristian Bumgarner. No, hombre, ya fue MVP de Serie Mundial. Este señor tiene mucha historia. ¿Qué duelo, qué platillo nos espera mañana? Por todo lo que hemos mencionado, es el juego más importante de la temporada, ¿eh? Y el regreso también de Paul Goldschmidt, de Goldie, a Arizona, jugador que hizo una gran carrera con el equipo de los Diamondbacks. Y Manuel, también adelántalo y coméntale al auditorio que estarás presente ahí en ese partido. Sí, exactamente, estaré presente ahí mandando algunos videos para Score, mandando algunas fotos y videos también para La Invasora, nuestra estación hermana donde nosotros narramos los juegos de Cimarrones, así que estaremos ahí mandando información desde Phoenix, Arizona, así que hay que estar atentos al sabadito, porque ahí les voy a estar mandando a toda la gente que no pudo ir, pues estaré mandando videos, fotos y cosas interesantes. Como yo, que no podré ir, pues ya saben por qué no voy. Y si me gano un souvenir, porque van a regalar souvenirs todos los equipos, prometo que los vamos a regalar en el programa, ¿eh? Eso es todo, Manuel. Vámonos a leer mensajes del auditorio, Manuel. Suéltale, ¿quién se reporta, Cristiano? Francisco Antonio Rodríguez, hola amigos, ¿no saben por qué a Urías lo mandaron hasta el lunes? 6 días de descanso, qué raro, nos dice Francisco Antonio Rodríguez, buen dato, la verdad desconozco también por qué, ¿eh? No, tenía el dato. Mira, ellos venían lanzando, Urquidy y Urías venían ya sincronizados. Urquidy va a lanzar el domingo. Y yo dije, va a lanzar también Urías, pero no, Urías va a ir hasta el lunes, algo pasó en la rotación. Sí, a lo mejor se atravesó un día de descanso, ¿no? Desde entre los Astros y los Dodgers, puede ser. Eso puede ser, ¿no? Yo creo que eso puede ser, porque ahora ya no están lanzando al mismo tiempo Urías y Urquidy, ya Urquidy le ganó, se adelantó un día exactamente, ahí está contestado. Llama Arriaga, mira, Cristian. Nuestro gran amigo Jam Arriaga, saludos Manuel Uquis y Cristian, aquí ya a la espera del Panamericano de Voleibol del domingo, va a estar muy bueno ese evento, ¿no? Sí, la verdad que nosotros también, mi querido Jam, está comprobado que es un espectáculo garantizado, ¿eh? Yo la verdad, a todos los padres de familia, lleven a sus hijos porque van a salir con ganas de comprar un balón de voleibol y empezar a practicar, ¿eh? Sí, va a estar muy bueno la Copa Panamericana de Voleibol Femenil, el máximo nivel de mujeres en todo América, vienen 10 países, incluyendo México, estarán en la Arena Sonora con 4 partidos diarios, de 2, 4, 6 y 8 de la noche están programados los encuentros todos los días, así es que prográmense y vayan a la Arena Sonora para presenciar este gran evento que tiene Hermosillo, que tiene Sonora. No, la verdad, una chulada, Cristian, la Arena Sonora, con estacionamiento, muy céntrico, ya me vi, yo la verdad voy a estar viendo esos juegos porque es un espectáculo garantizado, Cristian.
Dice Pollo Gasos, ayer no los pude ver, pero me imagino que hubo una Yolanda y un lagrimón con el resultado de la máquina. Esos cholos también le ganaron a la América. Y el AME, pues 3-0 al Pachuque. Sí, el Pachuque, como decía nuestro Enrique Bermúdez. Pues sí, mi querido Pollo, la verdad, ni modo, tenemos que apechugar y aguantar vara porque el Cruz Azul anda, pero mal y de malas, ¿eh? Siguiente mensaje, Manuel. Cristian Velázquez, saludos, inviten pues, vámonos al juego de los D-backs, saludos. Cristian vive en Nogales. No sé. Que nos diga dónde vive Cristian, que nos diga dónde vive, porque no sé, podemos ver si la directiva ya ve que algunos boletos, si no se usaron o algo, nos los podría mandar y a lo mejor podríamos decirle a Cristian que vaya. Edward Solar dice, hola, buenas tardes, gracias Edward por reportarte. Ándale Edward. Y Dave Gámez, cambian el pitcher según la popularidad en un sábado y domingo o prime time en ESPN. Si le tocaba la rotación, ni modo, dice Dave Gámez. Ah, mira. Bueno, sí, puede ser, aunque no creo que los managers se presten a tanto, ¿no? Porque pues ellos tienen que mantener su rotación, los descansos de los equipos, de los lanzadores. Sí, sí, pero acuérdate, Cristian, que dinero manda, ¿eh? Dinero manda. Dice Fabián Cerna, saludos desde Guaymas, mucha agua nos cayó, aquí escuchándolos. Buena transmisión, gracias Fabián, saludos hasta la heroica Guaymas, allá al sur de Hermosillo, al sur de Sonora, por supuesto. No, claro, saludos mi querido Fabián, yo estoy esperando el día en que la Liga Mexicana anuncie que regresan los ostioneros de Guaymas, ¿eh? La verdad que no ha sido la misma liga sin los ostioneros de Guaymas. Si tú sacas el promedio, Cristian, de años jugando y campeonatos, Guaymas está entre los mejores, ¿eh? Guaymas es un equipo ganador. Desconozco la edad que tenga Fabián, pero yo me imagino que no le tocó ver a los ostioneros de Guaymas de béisbol, que juegan o que jugaban en el estadio Abelardo L. Rodríguez, que ese estadio necesita una, no una manita, necesita una garra de tigre, man. Bueno, Cristian, si ya le hicieron estadio nuevo a los Naranjeros, a los Yaquis, ya le dieron remodelación a los Mayos, ¿por qué no pedir la cartita santa y decir, a ver, ayúdenos a remodelar el estadio de Guaymas y luego nosotros invitamos otro equipo, quizás los Potros de Tijuana o alguien, y hacemos dos equipos más en la LMP? ¿Tú crees? ¿Tú crees que quieran los demás equipos repartir el pastel entre dos más? ¿Tú crees que lo quieran repartir? Pero jalas más afición, Cristian, también. Sí, acuérdate, sí. La liga de béisbol tiene más equipos, tiene muchísimos más equipos. Eso sí. Dice Eduardo Salazar Tapia, saludos, mis estimados amigos. Ahora que no va a ir el Tecatito, es hora de llamar a Vela y Chicharito. ¿Tú crees que sea lo ideal? Pues mira, no sé qué el orgullo del Tata dónde ande, porque el Tata dijo que ya no los va a llamar, pero si los necesita, no sé si el Tata se vaya a morder una amígdala y vaya a decir, híjole, ni modo, pues llama a estos canijos que no los quiero. A Vela yo creo que sí, ¿no? Pero Chicharito creo que ya no tiene cabida en la selección porque hay la versión de John Sutcliffe, Manuel. Este reportero de ESPN que ha estado siguiendo a la selección mexicana por muchos años, es un gran reportero de televisión, John Sutcliffe, y él en su libro, yo no le digo libro, pero lo contó en una entrevista, la razón por la que Chicharito quedó fuera de la selección. Entonces yo creo que no se lo merece regresar el Chicharito. Ahora, Cristian, por calidad, yo creo que muy argentino que sea Funes Mori, pero creo que Chicharito es mejor que Funes Mori, ¿eh? Bueno, eso sí, pero yo prefiero llevar a Santiago Jiménez, Manuel. Yo prefiero llevar también a Raúl Alonso Jiménez. También. Prefiero llevar a Henry Martín. ¡Ni modo! Yo creo que tendríamos que ir con Henry Martín, o sea, estos tres. Está jugando bien, y el Chaquito, como tú dijiste, esos tres. Funes Mori es el favorito del Tata. Eso sí, no sé, lesionado. No, es el problema que el Tata ya se comprometió con él en lo oscurito, entonces no sé si tenga las agallas de decirle, ¿sabes qué, Funes Mori? Tu nacionalización y todo el show, pues valió cacahuate, no vas. Pero ¿cómo? Si yo quería jugar, entonces me hubiera dejado practicar con Argentina. Entonces, a ver cómo le hace. Dice Cristian Vázquez que es de Hermosillo. Naranja es mi color, dice Cristian Velázquez. Ah, bueno, pues tienes pasaporte, Cristian, para ver si puede salir algo por allá, que nos conteste Francisco Antonio Rodríguez. Pero pusieron a Papiot el domingo y él tiró el martes. Ah, bueno, algo ahí, habrá que investigarle, habrá que buscarle por qué movieron a el mexicano, el zurdo. Fabián Cerda manda dos mensajes. Simón, cuna del béisbol. Fue la primera ciudad que se jugó Guaymas en todo México. Es una lástima tener ni siquiera Liga Norte. Me tocó ver los juegos de la Liga
Norte cuando quedaron campeones en el 2006, en lo que queda del majestuoso Abelardo L. Rodríguez. Ahí está, mira, Fabián Cerna, que sí le tocó ver a los Ostioneros en la Liga Norte. A ti sí te tocó ver a los Ostioneros de la Liga Mexicana, ¿no? Bueno, mucho, mucho, pero mucho, mucho. A mí poquito, a mí poquito me tocó. Sí, sí, de hecho, Derek Bryant, amigo de nosotros, se casó con una guaymense, Bryant, que militó ahí con los Ostioneros también. Y Jerry Hairston creo que también se casó con una de Guaymas. Jerry Hairston también, exactamente, que se casó en el Estadio Espino. La verdad que yo sí quisiera que regresaran los Ostioneros de Guaymas, un equipo tradicional. Me gustó mucho cuando emularon el logo de los Marineros de Seattle. Cómo me gustó, ándale. Que parecían los Marineros de Seattle, los Ostioneros de Guaymas, Visa vigente y unos cuantos dolaritos listos. Saludos y gracias, dice Cristian Velázquez. Pues ya está listo, pues, para irse. Igual, a ver, vamos a mandar un mensaje, a ver si nos mandan unos boletitos, Cristian, y me reporto contigo luego. Ahí está, bueno, ahí están los mensajes del auditorio. Ahí están los mensajes, Cristian. Dejamos el béisbol a un lado porque se viene también jornada futbolera este fin de semana. Arrancamos con el equipo de casa, Cristian, los Cimarrones, y hablamos de fútbol. Y estamos en la sección futbolera y hay que hablar de lo que va a pasar este domingo a las 7:05 de la tarde. Se recrea la gran final. Morelia recibe a Cimarrones. Un duelo, Cristian. La verdad que pinta para que sea un juegazo, ¿eh? Sí, es el partido que cerrará esta jornada de la Liga de Expansión. Domingo, 7 de la tarde, y va por internet. No lo vas a poder ver por televisión regular, el juego de los dos equipos que llegaron a la final del torneo anterior, el Morelia contra Cimarrones. Y los Cimarrones viene colocado en la sexta posición con 12 unidades, mientras que el campeón, el Atlético Morelia, dirigido por Gabriel Pereira, está en el lugar número 9 con 10 puntos. Creo que aquí traemos la tabla, ¿no? Sí, ahí está la tabla también para ver el Morelia. Allá aparece, bien lo decías, Cristian, allá aparece el Morelia. Y Cimarrones, fíjate que con un triunfo, Cristian, Cimarrones tiene ahorita 12 puntos, con un triunfo llegaría a 15, o sea, se estaría momentáneamente metería al tercer lugar, Cimarrones. Sí, de hecho, son los únicos equipos. Bueno, ahí el Tapatío y Dorados tampoco. Les falta un partido porque recordemos que ese partido se suspendió por lluvia allá en Culiacán. Entonces estaría escalando muy buenas posiciones. Y en dado caso que Morelia ganara, desbancaría a Cimarrones. Exactamente, o que pase un empatito, Cimarrones también, Cristian, se puede ir al cuarto. Tercer lugar, o al tercero. Sí. Por diferencia de goles, sí, claro. Rayados tiene más 2, Cimarrones tiene más 3, y con un empate, correcto, seguiría teniendo más 3, así que un empate o una victoria catapulta a Cimarrones al tercer lugar. Bueno, va a ser importante entonces esta visita que tengan los Cimarrones allá al Estadio Morelos, en la capital de Michoacán, en Morelia. Ojalá que puedan regresar con los 3 puntos. Oye, Cristian, un dato curioso que voy a platicar. Ahorita fui a comprar ahí una bebida para la comida. Fui a una tienda que hay en las esquinas ahí. Ajá. Que 4 letras. Que termine en Rey. Ah, ya. Y cuando estoy pagando, llega una persona y hace fila detrás de mí. Y volteo a verlo. Y, oye, tú tienes cara de futbolista, le. Y yo se quedó viendo así como yo. Sí, le digo, te pareces a un delantero. Y luego me dijo, juego con Cimarrones, me dijo. Le dije, Diego Jiménez. Sí, me dijo, ¡ah, hombre, Diego! Dije, nosotros narramos los juegos para la radio y estuvimos presentes en tu doblete. Ah, no, pues muchas gracias, me dijo. Pues, ¿qué viene? ¿Vives por aquí? Sí, ahí enfrente. Ah, yo vivo aquí enseguida, somos vecinos. Le dije, ah, pues, qué chulada, éxito. Le dije, sé que van a Morelia, sí, vamos a Morelia. Me dice, mañana, ah, pues, mucho éxito, me quedo Diego. Y por ahí estaremos. Así que, ahorita estuve platicando con el delantero de Cimarrones, Diego Jiménez, Cristian. Ah, qué buena te la aventaste, manera. Diego Jiménez, el recién llegado a los Cimarrones, bueno, tiene 8 jornadas con el equipo y que metió esos 2 goles y lleva 3 en lo que va de el torneo a la apertura 2022. Sí, muy buena cuota de goles para Diego Jiménez, sí. 3 golecitos es muy bueno. Vamos a ver si moja ahora el dominguito, que sería maravilloso, Cristian, y seguimos avanzando en el programa. Mini Ron, ¿qué nos dice? Dice, les devolveremos el favor por la final. Y si volvemos a jugar contra ellos en la final, ahí sería la revancha real, Mini Ron, una final contra, o una liguilla contra el Morelia. Sí, una liguilla. Imagínate tener aquí de regreso a Gabriel Pereira, a Irving Zurita y al Negro Martínez. Hombre, Mini Ron, ya me imagino que el místico Pereira tiene una sorpresa para nosotros.
pero el comandante seguro tiene un plan para devolverles el favor. Me gustó la postura del comandante, Cristian, de no dar entrevistas. La verdad que eso dice que va totalmente concentradísimo. No dar entrevistas y no acercarse a la afición de Michoacán, de donde él es originario y donde jugó y donde dirigió. Es muy querido, señores. Soy yo, con todo respeto, pero aquí pinto mi raya. Soy de aquí, pero yo vengo con Cimarrón. Es muy querido, la verdad que es de las personas más queridas futboleras en todo Michoacán. Él dirigió al antiguo Atlético Morelia o a los Monarcas Morelia. Él los dirigió antes que se fueran a Mazatlán. Oye, ¿y serán queridos los Pumas de la universidad? ¡Ay, ay, 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 ay! Ayer, Cristian, ganaban 2-0. Todo mundo publicando que ahora sí búrlense, que Pumas quede, que no sé qué. Y tómala. 3 les metió el San Luis y los volvió a hundir, Cristian, ¿eh? Oye, ¿de dónde salió el uruguayo Abel Hernández? Hat-trick, metió 3 goles el uruguayo para darle la victoria al San Luis. Sí, hombre, de plano Pumas, viene mal, Cristian, una vapuleada que les dio el Barcelona, que estaba en el presupuesto, claro. Una goleada que les da el América, claro. Que dolió mucho, y ahora esta derrota con voltereta duele muchísimo. Bueno, fue de visitantes, pero el Atlético San Luis, pues, sabemos que no es de los equipos poderosos de la liga, y aprovechó su localía, y los 3 goles del uruguayo le dieron la victoria. Sí, Cristian, pero como haya sido, no puede ser que aunque estés de visitante, vas ganando 2-0, no puede ser que te saquen el juego. O sea, algo pasa con el equipo, o no se concentra la defensiva, o la estrategia de Lilín es mala, pero no puede ser que a un equipo tan grande como Pumas le den la vuelta de esta manera, Sí, lástima por los Pumas que estaban ya sintiéndose victoriosos y al final le dan esta voltereta el Atlético San Luis. El San Luis que utilizó su uniforme retro, si lo quieres decir, ¿no? El uniforme azul y amarillo. Sí, sí, recordando al antiguo San Luis y al Atlético Potosino, que a ti no te tocó, pero un equipo muy, muy peleador. ¿También usa esos colores? Parecido, sí, usa el amarillo. Okay. Está amarillito okay. Así, pero no amarillo, sino tipo mostaza. Santos, fíjate, Cristian, sigue hundiendo a León. León anda mal, la fiera, Muy mal. Ayer con goles de Omar Campos y del Santos se impuso 2-1 al León. El otro gol fue de Félix Torres. Félix Torres, la verdad que se está poniendo interesante, Cristian, el fútbol mexicano, porque ya no sabes ni quién va a dominar, ya no sabes ni qué va a pasar, porque si tú ves la tabla de posiciones, dices, bueno, el Toluca, pero el Toluca, fíjate que a pesar de que es el líder, Toluca puede perder fácilmente con Tigres, con el América, hasta con Pumas. No se sabe quién es el gran mandón en este momento. Si nos vamos a números, pues el Toluca, ¿no? Fíjate que en este momento el repechaje estarían del Mazatlán para arriba. Mazatlán, Juárez y San Luis estarían metiendo el repechaje. Sí, la verdad que llama la atención que ni Pumas, ni Chivas, ni Cruz Azul estarían en repechaje. Estarían eliminados, Cristian. Ni el campeón, ni el bicampeón Atlas. No, de plano. Esto ya preocupa, Esto ya preocupa porque 3 de los equipos grandes no puede ser. A veces se queda fuera uno, pero ahorita serían fuera los 3 de los 4 grandes. Solo el América estaría avanzando. No, el América, no, es que el América está reaccionando muy bien. Ya lo decíamos en el programa de ayer, que está ligando victorias. Pero ¿podrán ligar más victorias en la siguiente jornada? Pues fíjate, Cristian, aquí está la jornada completa. Arranca hoy muy tempranito con el Necaxa contra Chivas. A las 5 de la tarde, y ahí vienen los demás juegos, Cristian. Pero hay juegos especialmente interesantes, muy interesantes. Sí, destacando obviamente el clásico regio y el clásico joven, el Monterrey y los Tigres se van a ver las caras mañana sábado a las 5 de la tarde. Juego que no vas a ver. No, pues obviamente voy a estar en el estadio de los T-Bucks, pero qué buena jornada. Fíjate, a las 3 hay un juego medio aburridón, pero a las 5 ya tienes 2 juegos, el bicampeón Atlas contra Puebla y Monterrey Tigres, que van a estar muy buenos. Luego a las 7, otros 2 juegos, uno medio aburridón, y el otro es el clásico joven en el Azteca, va a estar bueno, Pues el Cruz Azul viene de capa caída, tiene que ganar o ganar, Manuel. El América anda muy bien, trae muy buena racha, está jugando bien al fútbol, he visto parte de sus partidos, sale como favorito el América, me duele decirlo, pero es la verdad. No, sí, claro, sin problemas, Cristian, sin problemas, el América sale como gran favorito. El domingo hay 3 juegos, muy tempranito Pumas recibe a Santos, y más tarde, Cristian, el San Luis otra vez. El Atlético San Luis estará recibiendo nuevamente al Toluca, y se cierra la jornada a las 5 con el Pachuca contra León. Exactamente, Cristian, y desmenuzando los juegos más importantes, yo creo que esta es la oportunidad, tiene que ser ya sí o sí,
para las Chivas, Cristian. Yo creo que desmenuzando los juegos más importantes que vienen a continuación, Chivas tiene que aprovechar esa inercia que trae. Guadalajara lleva 5 partidos seguidos sin perder contra Necaxa, 4 victorias y un empate. Entonces, si el rebaño no reacomoda su camino contra Necaxa, creo que no lo reacomoda nunca, ¿eh? Bueno, entonces hoy arranca la jornada con este duelo, tiene que ganar sí o sí el equipo de Chivas, ya lo comentamos. El Necaxa no anda jugando tan mal, ¿eh? El Necaxa, ¿en qué lugar estaba en la tabla? Mira, ¿en qué lugar está el Necaxa? Ah, no, muy bien, está el Necaxa en el séptimo. En el séptimo lugar, o sea, no está jugando tan mal, ¿eh? Y me tocó verlo en vivo y ganó el equipo Necaxa. Va a estar bueno el partido de hoy, pero creo que Necaxa se va a llevar la victoria, ¿eh? Necaxa le lleva 7 puntos le lleva. Yo creo que el rebaño, Cristian, despierta, yo creo que el rebaño va a despertar. Ni modo, ojalá que no me escuche Minirrón. Ojalá cinco que no me escuche Minirrón. 5 de la tarde. Luego, Cristian, entonces ese juego. Vienen otros platillazos. ¿A quién le vas a ir aquí? ¿Eres Rayado o eres Tigre? No le voy a ninguno, Manuel. Que empaten, no importa. Bueno, es el resultado que más se usa en los clásicos, un empatito. No estaría malo, ¿eh? Creo que Monterrey sale como favorito, aunque no va a estar Funes Mori. Pero creo que Monterrey va a ganar, ¿eh? Ah, pues vamos a ver. Yo pienso que en un empate, fíjate. Un empate, ok. Yo sí creo que va a haber un empate. Donde creo que es el ahora o nunca, Cristian, es en este duelo. América Cruz Azul. Si Cruz Azul no gana, creo que se quedará sin entrenador. Aquí te lo digo. Pero acaba de llegar, Manuel. De hecho, creo que ni va a estar en la banca este partido porque lo expulsaron el juego anterior. ¿A poco crees que no tenga paciencia el Cruz Azul y despidan al entrenador uruguayo? No creo. Cristian, están en antepenúltimo lugar, están ya más avanzada la mitad de la temporada. No le están saliendo las cosas, el vestidor da problemas, creo que se tiene que ir si no ganan, porque este juego es muy importante. Imagínate la burla en redes, lo que se va a decir si el América también le gana a Cruz Azul. Ya están manejando muchos seguidores, muchos clubes azules, el nombre del que podría suplir a Diego Aguirre. Tú lo conoces muy bien. A ver. Tú lo conoces muy bien. Es un animalito de orejas largas y de grandes dientes. El Conejo Pérez. El Conejo Pérez. ¿Cómo te caería de nuevo entrenador de Cruz Azul? No tiene experiencia como técnico, Manuel. Es el auxiliar en Cruz Azul. Bueno, creo que es el de porteros. No recuerdo. Bueno, ya fue de porteros y ahora creo que es auxiliar. Ok. Es auxiliar. Entonces, pero a lo mejor ya no se necesita tanta experiencia, se necesita un jugador que tenga sangre azul, Cristian, y sí, que les meta gallas, porque Cruz Azul de plano anda muy perdido. Eso sí, sabemos que el Conejo no tiene experiencia como técnico, de hecho tengo entendido que no ha debutado como técnico, ¿no? Ni en inferiores, pero tener a alguien de casa es importante, ¿por qué no darle la oportunidad al Conejo? Sí, acuérdate cómo Rafita Puente Jr. cómo empezó de la nada. Así muchos han empezado con poquita experiencia y la van agarrando poco a poquito, pues sí. Entonces vamos a ver, ¿eh? Confirmando, Oscar Pérez es auxiliar técnico de Cruz Azul. Por eso te digo, así estuvo Joaquín Moreno también, otro que estuvo de auxiliar entrenando las básicas de Cruz Azul, luego le dieron una oportunidad también. Yo creo que el Conejo, si hoy el América le gana a Cruz Azul, presentan al Conejo, yo creo que sí. Okay. De hecho ya estuvo en la rueda de prensa anterior, que expulsaron al entrenador del uruguayo y él salió a la rueda de prensa, a Diego Aguirre creo que lo expulsaron. Ahora, ¿cuánto te ahorras en lana? Pues bueno, le tienen que indemnizar a Diego Aguirre, pero el Conejo te va a cobrar una baba. El Conejo le va a decir, bueno, te vamos a ascender a director, ahí te van 10,000 pesos más, órale Conejo, entrale. Y se va a rifar el Conejo, se la rifa. ¿Tú crees, Manuel, que pase eso? Se la rifa el Conejo, quizá. Ahora, pronóstico, ya dijiste que gana Rayados, yo dije que empata Rayados con Tigres. América viene enrachado, Cristian. Le pisoteó a Pumas, le ganó al Pachuca. ¿Qué va a pasar contra Cruz Azul mañana? Obviamente me duele decirlo. Quiero que gane el Cruz Azul, por supuesto. Siempre perder contra el América es doloroso. Pero creo que el América sale como favorito. Van a jugar en el Azteca, que los dos juegan en el Azteca, pero administrativamente el Azteca es local, aunque el Azteca es casa del América. Creo que Cruz Azul tiene pocas posibilidades de ganar. Sí, y la diferencia es que cuando juegue el América administrativamente local, se escucha el himno América Águilas, y eso cambia mucho porque te pone el ambiente diferente. Cuando Cruz Azul juega local, no se escucha el himno de América, pero la verdad que cómo cuenta, porque retumba
cuando se juntan las porras y gritan el Águila, no, suena fuerte, suena muy fuerte. Dice nuestro amigo y colega Ernesto Almaraz, el América se llevará otros 3 puntos para irse perfecto en la semana. Sí, serían 9 puntos para el América ganando 3 partidos, y te mando un mensaje directo. Y ponle número, Manuel, si quieres. Ay, a la torre, se quiere aprovechar, fíjate, qué bárbaro el chamaco, se quiere aprovechar de que la máquina anda por la calle de la amargura, de que el América viene pisoteando a Pumas, al Pachuca, se quiere aprovechar. Ay, si trajera dinero, sí le apuesto, pero sería tirar el dinero, porque la verdad, yo creo que Cruz Azul va por un empate. Manuel, si no tienes dinero, apuéstale la cabellera, hombre. No, la cabellera, pues imagínate. Ya la apostaste que... una vez, no pasa otra vez, es una segunda ocasión. Y ya la perdí. Yo creo que Cruz Azul, Cristian, va a salir a no perder. Esa va a ser la consigna de Diego Aguirre. Primero no perder, porque el uruguayo sabe que si pierde y si llega a ser goleado, otro 3-0, como viene el América goleando, no, si lo corre. Se va Diego Aguirre. Y a lo mejor el conejo ya dijo, ¿saben qué, muchachos? Ayúdenme a extender la camita, ya saben, si se va Aguirre, yo los pongo de titulares ustedes, pero ayúdenme, porque si golea el América, yo me quedo. Es que el Cruz Azul no puede recibir más humillaciones del América, bueno, tienen que salir a ganar, nada, déjate de cosas, el Cruz Azul tiene que ganarle, pero está difícil. A mí se me hace que puede haber tendidita de cama, Cristian, ¿y sabes quién acaba de demostrar ya su certificado de que está listo para dirigir? Bien. Pablo Aguilar también, el defensa paraguayo que jugó con el América, que jugó con Cruz Azul, que debutó con Cholos, ya puede dirigir también, ya tiene su certificado. No te extrañe que luego Cruz Azul lo pruebe a Pablo Aguilar. Prefiero al conejo, yo, hombre. No, sí, aunque no tenga experiencia. Le toca más al conejo, yo sé que le toca más al conejo. Dice Mini Ron, ya para cerrar el tema del fútbol, los Rayos del Necaxa vencerán a las Chivas de Guadalajara con un 3-0. 3-0, dice Mini Ron, es su pronóstico. Ah, bueno, qué duro para las Chivas, ¿eh? Y así, sí me escuchó Mini Ron, mira, me está diciendo así, es que yo dije que las Chivas iban a ganar, pero ganarán, dice, es que Mini Ron sí me escuchó entonces, yo lo dije despacito, hombre, lástima, sí me escuchó Mini Ron, dice, ¿no? Bueno, pues mucho fútbol y arranca hoy, va a ser buen partido, ¿eh? El de hoy en Necaxa Chivas, no sé por qué televisora, ahorita lo voy a rectificar, porque luego los ponen por, aparte que vienen por sistema de paga, por otro de paga, va por, por VIX, man. VIX Plus. Bueno, yo tengo VIX. Todos tienen VIX, es gratis, pero VIX Plus no es gratis. VIX y la más bien, entonces va por VIX Plus. O sea, VIX Plus. Peloteros de Guaymas. Sí. VIX Plus es una extensión, es como la que tiene ESPN así, o HBO que te dan, pero si quieres ver otras cosas, paga, ¿no? Tienes que pagar, así entonces, que lástima. ¿Voy a ver la Liga Mexicana de verano o voy a ver las grandes ligas? Eso es lo que va a haber. Mejor, ni modo. También puedes ver la NFL, Cristian, porque ya se acerca el día del kickoff, así que hablaremos de los emparrillados. Ya estamos en los emparrillados. Ayer los Osos de Chicago categóricamente derrotaron 27-11 a los Halcones Marinos de Seattle, que no tienen quarterback. Y Chicago pues se vio bien, Cristian, sin problemas, pegándole a los alicaídos, que ha sido la palabra de moda en este programa, Halcones Marinos de Seattle. ¿A quién le importa? A nadie le importa la pretemporada de la NFL, Manuel, pero bueno, ganaron los Osos de Chicago. Ayer estuve viendo pedacitos del encuentro, me llamaba la atención que estaba de día allá en Seattle, aquí estaba oscureciendo y en Seattle todavía estaba el solazo, sabiendo que hay un poquito de diferencia ahí en los grados, pero bien por los Osos de Chicago, que ganaron 27-11, pero hay más partidos para hoy. Claro, para hoy tenemos 3 juegos, Cristian. Hoy viernes estarán las Panteras de Carolina contra los Patriotas de New England, que ese partido lo van a poder ver por NFL Network, los que tienen un sistema de cable que tenga el canal lo van a ver, como yo, y más tarde estarán los Empacadores de Green Bay contra los Santos de Nueva Orleans. Hicieron la jornada los campeones carneros recibiendo a los Tejanos de Houston. Ya quiero que llegue la fecha para poderme estrenar el jersey de Aaron Donald, no me lo he puesto oficialmente, ¿eh? Qué bueno que no se retiró, porque imagínate ya estrenarte un jersey, un retirado. No, qué viejo ese jersey, ¿no? Qué bueno retirado, que se quedó. Un salón de la fama, Manuel. Sí, pero ¿te acuerdas que amenazó con no volver ya? Sí, exactamente. Qué bueno que hablaron con él y dijeron, espérate, Harold, estás entero, no te vayas, no te retires, nomás, ¿no? Te tiene que ir el calorcito para poder ponérmelo, porque sí, son diferentes materiales los jerseys, pues, son calurosos. Oye,
Oye, Cristian, fíjate, mañana van a estar los clásicos, ¿no? Monterrey Tigres, América Cruz Azul, mañana va a estar el juego D-backs contra Cardenales, Día de la Mexicana del Pacífico, y eso, ¿qué voy a ver? Es un paraíso, pero mañana también, Cristian, tendremos pelea de campeonato mundial de peso completo, o sea, la verdad que la cosa está tremenda, así que vamos a hablar de boxeo también. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Y agárrense, señores, Alexander Usyk contra Anthony Joshua, tremendo tiro, Cristian. Vamos a ver si Joshua cobra venganza o si Usyk hace verdad su pronóstico que lo va a acabar. ¿Tú a quién le vas, Cristian, mañana? Ah, difícil, no estoy muy familiarizado de este combate, te tengo que ser sincero, y también al auditorio. Creo que va a ser un pronóstico interesante, pero creo que Anthony Joshua sale como favorito, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque ya Usyk le ganó, Le ganó decisión unánime a 12 rounds, se lo llevó. Vamos a ver si otra vez Usyk logra ser más veloz, logra ser más certero. Y Anthony Joshua va a pesar muchísimas libras más que Usyk. Vamos a ver si los aprovecha, vamos a ver si lo logra cansar, porque si no, Alexander Usyk va a volver a ganar. Aquí la clave es que se prenda Anthony Joshua, y ni modo, que le pierda el respeto y que se arriesgue. Duda, Manuel, ¿dónde se va a llevar a cabo este combate? Este va a ser en Arabia Saudita, Cristian, así que vámonos. Canijo. Aquí cerquita, en Arabia Saudita. Ah, entonces ese combate que va a ser a mediodía de Sonora, en el mediodía de México. Por ahí más de las 3 o 4, más o menos, anunciando, o sea, muy temprano para nosotros, ¿no? Bueno, va a ser interesante entonces este combate entre Joshua y Usyk. Creo que Joshua va a ganar, te digo, sin conocer bien a todos los dos boxeadores, pero creo que Joshua sale arriba. En cuestión de marketing, convendría más que ganar a Joshua y luego pactar una trilogía, que están de moda. Ajá. Están de moda las trilogías, como la que va a tener Canelo. Sería lo mejor que ganara a Joshua y luego pactan la tercera, decir, ahora sí, dejémonos de broncas, a ver quién es el mejor. Sería maravilloso que ganara a Joshua. A ver, ando localizando el horario que le van a transmitir por acá. No sé tampoco por qué televisora van en México, si es que la transmiten, no creo que lo metan, ¿no? Sí, 6 de la tarde, dice aquí, mira. Menos 2 horas, yo creo, ¿no? Va por DAZN nomás, ¿no? Es lo que estaba viendo. Ah, DAZN. Y va a estar muy cara, ¿eh? Va a estar muy cara. Tampoco. Sí, va a estar carita. Bueno. Oye, otro combate que va a haber para mañana, que hoy se llevó a cabo el pesaje, allá en San Diego va a ser el vaquero Navarrete estará exponiendo su campeonato mundial pluma de la Organización Mundial de Boxeo, va a enfrentar a otro mexicano, Eduardo Báez, en San Diego. Parece ser que no va a tener problemas el vaquero, ¿eh? Parece ser que se va a llevar un día de campo, parece ser que va a ganar fácil, va a lucir. Así que también hay para ver buen boxeo, Cristian. ¿Eh? Aparte de ver los clásicos, de ver el béisbol de grandes ligas, vamos a tener muchos espectáculos deportivos de primer nivel, Cristiano. La pelea de Navarrete, Manuel, va por TV Azteca o por ESPN, también la pueden ver, por los dos, por los dos lados. Yo me gusta ver a Azteca, me gusta mucho ver a Julio César. ¡Está noqueado! Me gusta mucho cuando se emociona Julio, la verdad que te transmite la emoción también, Manuel, hay un mensaje ahí de NFL que nos hizo Llama Arriaga que no leímos, dice, ¿cómo ven el arranque de los Raiders con 2 ganados al hilo y enfrentando este sábado a los Delfines de Miami? No sabía que Llama Arriaga era de los tuyos, de los Raiders. Yo también, bienvenido, Jan, porque muchos Raiders estuvieron escondidos, estuvieron ocultos, y ahora los Raiders, la nación Raider está renaciendo. Qué bueno que Jam nos dice que es Raider también, porque la verdad que muchos Raiders desaparecieron, Cristian, con estas temporadas perdedoras. Raider no gana un Supertazón desde 1983, Supertazón 18 en Tampa, Florida, fue el último que ganaron los Raiders, imagínense, pero hoy la nación negra vuelve, vas a ver, negra y plata. Negra y plata que ahora juegan en la ciudad del pecado, en la ciudad que nunca duerme, Las Vegas. Las Vegas, que ya le hace falta un equipo de básquetbol, Cristian, a Las Vegas, Yo quisiera un equipo profesional de básquetbol. Ya tienen NFL, como bien lo dices, ya tienen NHL en el desierto, así como en Phoenix, en Arizona hay hockey con los Coyotes. En Las Vegas, que también es desierto, tienen a los Golden Knights de Vegas. Falta un equipo de básquet. Claro, claro, porque el básquet ya está encima, Cristian, y sin cortinilla vamos a entrar a hablar de básquetbol, porque la liga nos manda
un calendario maravilloso, Cristian, tremendo para iniciar esta temporada, abriendo el martes 18 de octubre. Fíjate qué duelazo, Sixers, Celtics y Lakers, Warriors, nada más. Sí, que podrían ser probablemente a lo mejor finales de conferencia, ¿no? Bueno, si es que LeBron pone las pilas, si es que LeBron pide que le contraten a Irving, a Harden, a Durant, pues ahí sí, pero yo la veo difícil, ¿eh? Yo creo que Lakers, a lo mejor sí entra a playoff, pero no creo que sea candidato al título. Para el día siguiente, el miércoles 19 de octubre, los Knicks de Nueva York estarán visitando a los Grizzlies de Memphis y los Mavericks de Dallas estarán en el desierto, en el downtown de Phoenix, contra los Soles. Y el jueves otros partidazos, Cristian, los Bucks de Milwaukee que van a ser candidatos contra los Sixers que van a tener un equipazo también. Y el clásico, el derby de Los Ángeles, Clippers contra Lakers. Que ahora los Clippers pues ya suenan mejor que antes, ¿no? ¿Te acuerdas que los Clippers antes pues no nadie los pelaba? Y ahora están ya preparando su nueva arena, Cristian, ¿eh? Ya no quieren jugar, bueno. Ya no quieren compartir con los Lakers. Qué bueno, digo, ahí hay billete para que puedan hacer arena los equipos, hay mucho dinero, hay mucho mercadotecnia, muchos patrocinios en el deporte y pueden crear dos. Mira lo que nos preguntan. Que vuelva la quiniela. Ah, andamos en eso, Pollo, andamos en eso ahí, checando bien con las autoridades. Oye, allá de Nueva York y de Finlandia para ver si regresa la quiniela de la NFL. Que tenemos pendiente de ahí premiar al ganador, ¿no? Porque no hemos tenido oportunidad. Ya no hay pandemia, pero hay un ganador pendiente de la silla de los acereros de Pittsburgh, creo que es el ganador, de Alberto. Sí, sí, Alberto. Ándale, exactamente, de los acereros, exactamente, Cristian. Qué importante es tener una arena, ahorita que decías de los Clippers. Y aquí en Hermosillo tenemos una arena, la Arena Sonora, donde se va a llevar a cabo un eventazo, Cristian, tremendo. Así que vamos a ver si tenemos por ahí un maravilloso video. Sonora, capital del béisbol en México. Nuestra entidad recibirá el Campeonato Mundial de Béisbol U15 del 26 de agosto al 4 de septiembre. 13 países disputarán el título mundial. El legendario Estadio Héctor Espino y el Estadio Sonora serán los diamantes donde se realizarán 44 juegos con nivel internacional. ¡Play Ball! Gobierno de Sonora, tierra de oportunidades. Ándale, play ball, Cristian. Aparte del video que nos mostraste del mundial, chécate lo que arranca a partir de hoy, Cristian, 19 de agosto hasta el 29. Qué grandes emociones nos esperan con este gran evento de voleibol. Sí, que a partir de hoy oficialmente es el arranque de este evento, pero los partidos serán a partir del domingo. Hoy es la junta previa, la llegada de los equipos. Pero el domingo se llevará a cabo la ceremonia de inauguración y cuatro partidos. Habrá cuatro partidos diarios en la Arena Sonora a partir de las 2 de la tarde con la Copa Panamericana de Voleibol Femenil. Las mejores mujeres exponentes de este deporte estarán en Hermosillo de América, de toda América. ¡Wow! ¡Qué chulada! El Panamericano. Hay que aprovecharlo, Cristian, porque no se ve todos los días este nivel de voleibol. La verdad que si tienen oportunidad de llevar a sus hijos, a sus hijas, vayan, es un deporte para apreciarlo en familia, de los más espectaculares que hay, Cristian. Si el deporte ráfaga, el básquetbol es rápido, emocionante, el voleibol no se queda atrás, ¿eh? Hay que ir a apoyar a las selecciones nacionales y por supuesto nuestra selección mexicana que estará aquí defendiendo los colores y buscando el campeonato donde está representada una sonorense en el equipo mexicano. Manuel, hay una sonorense en el equipo de México. Sí, obviamente se va a llevar muchas porras también, la sonorense, por toda la afición. Ahí la vemos en la pantalla, Karina Flores es su nombre. Karina Flores, exactamente, pero no todo será voleibol, Cristian, porque también tendremos, como lo anunciabas ahorita, el Mundial de Béisbol Sub-15 del 26 de agosto al 4 de septiembre, un paraíso para todos los que nos gusta la pelota caliente. Sí, que este sí es mundial, ¿eh? No es como el mundial que está ahorita de Little Leagues, que ese no es mundial, porque van ligas, no va un país representado, pero va a estar un muy buen evento aquí en Hermosillo, en el Estadio Sonora y en la reapertura del Estadio Héctor Espino. Y el Encuentro Nacional de Juegos Autóctonos, Cristian, y Tradicionales del 7 al 11 de septiembre para rematar con este platillazo. Este va a ser pues una tipo exhibición, ¿no? El Encuentro Nacional, no es un torneo, pero nos va a revivir muchos juegos, Cristian, que yo practiqué de niño, ¿eh?
Sí, son competencias oficiales, ¿eh? Son competencias oficiales de los diferentes estados. Y agrégale ahí también, Manuel, la pelea de box de Juan Francisco el Gallo Estrada, que es el 3 de septiembre. Se me olvidaba lo del Gallo Estrada. Oye, yo pensé que el encuentro era nomás exhibición. O sea, ¿sí se van a enfrentar? Sí, sí, hay medallero y todo. Esto es organizado también por la CONADE. Ah, pero pensé que era un encuentro, que era nomás tipo exhibición, que iban a jugar, pero sin estar mucho en juego, ¿eh? No, sí, está en juego la representación de todos los estados. Así es que Sonora, Hermosillo, siendo sede de eventos importantes, y hace unas semanas o meses hubo los nacionales CONADE, donde estuvieron 13 deportes aquí en Hermosillo y en Guaymas. O sea que fíjate, Cristian, la pelea del gallo se va a cruzar con el Mundial de Béisbol, ¿eh? Sí, vamos a tener muchas cosas deportivas aquí en nuestra capital. Mira lo que dice el Pollo Gasos. Uy, no sabía de ese Panamericano de voleibol. Es una delicia verlo. Y más si es femenil. Ay, ay, ay. Ah, bueno, así me lo dijo una amiga, pero le cambió, me dijo, y más si es varonil, me dijo una amiga. Bueno, en gusto se rompen géneros, claro que sí. La verdad que es un espectáculo garantizado. El voleibol no te puedes ni dormir un segundo, Cristian, porque estás así, mira. Hombre, sí, y aquí en Score MX, en FM Score, estaremos dándole seguimiento tanto a la Copa Panamericana, al Mundial de Béisbol Sub-15, a la Pelea del Gallo. Estaremos dándole todos los pormenores en nuestras plataformas. Exactamente, Cristian, la verdad que qué chulada, qué privilegiados somos. El chamaco Almaraz, Cristian, nos manda un mensaje de boxeo. A ver, ¿te lo lees tú o lo leo yo? A ver, aviéntatelo. Bueno, Ernesto Almaraz nos dice, en la pelea de los completos es muy difícil dar un pronóstico. Usyk es muy buen peleador, pero la incógnita está con Joshua. Si cambia estrategia, y ya lo hizo contra Andy Ruiz, puede ser que se la lleve. Ahora, una tercera es complicado verla porque está ahí esperando Tyson Fury para unificar todos los cinturones. Por su parte, Navarrete es favorito para retener su cinturón pluma de la Organización Mundial de Boxeo. Nos dice Ernesto Amaraz que le entiende el box. Sí, le entiende bastante. Fíjate, Tyson Fury, Cristian, parece ser que se va a enfrentar a uno de tus grandes ídolos de la actuación. ¿Kawachi? No, que participó en una de tus series favoritas, Game of Thrones. Se va a enfrentar a la montaña, se va a enfrentar Tyson Fury. Ya se retaron y parece ser que se van a dar un tiro, de esos tiros que se están usando mucho, Cristian, de una celebridad contra un boxeador. Pero no es boxeador, pues. No, pero es una montaña, es un monstruo. Yo creo que es más alto que Fury. Pero no es la misma, o sea, yo no me prestaría, yo creo que no se debería de prestar Tyson Fury a eso. No. Bueno, si se enfrentó Muhammad Ali a Laila Alzado, o sea, todo puede pasar. Muhammad Ali enfrentó a un arte marcialista en Japón. Yo creo que pues, ni modo, o sea, se dan ese tipo de Kawachi enfrentó a un boxeador, o sea, todo se puede dar. Mira, estoy viendo aquí la historia, perdón por mi islandés, ¿no? Porque pues, no sé islandés. Alpor Julius por Johnson es el nombre de este actor y también deportista. Y sí tiene peleas de box, tiene 4 peleas de box, Manuel. No, sí, pero obviamente no es su fuerte el boxeo, no es su fuerte. 2 victorias y 2 empates tiene este actor boxeador, repito, Alpor Julius por Johnson. Cristian, si Kawachi ha boxeado peleas oficiales, ¿por qué no van a pelear ellos? Pues, o sea, yo creo que Tyson Fury no es tonto. Sabe que boxeándolo, lanzando el jab, lo va a hacer pedazos, porque no es un boxeador hecho y derecho, Johansson, la montaña como lo conocemos nosotros. Pero no sé si este tipo de peleas le convengan a su calidad boxística, no, Fury. Claro, a su bolsillo sí, porque seguro va a ganar una lana muy fácil. Claro. Pero bueno, no vamos a esperar esa pelea que se dé, como dices tú, entre celebridades, porque se ha dado en pesos chiquitos con los youtubers. Sí, pero imagínate. Un tremendo pugilista como Fury, que jala todo el mundo del boxeo con un actor que gustó mucho en la serie Game of Thrones, o sea, jalarías otro mercado también. Fíjate que también jugó básquetbol Johnson y también era de esos, ¿te acuerdas el programa de televisión El Hombre Más Fuerte del Mundo que pasaban en ESPN? También sí, participaban en eso. Lo recuerdo, yo lo veía de niño cuando era arrojar barriles y todo ese rollo. El gran campeón histórico siempre fue Bill Kazmaier, que fue uno de mis grandes ídolos, lo seguía hecho, yo en los años 90 por allá. Lo ganó el 2018, ese programa, bueno, esa competencia quedó en tercero y segundo lugar muchas veces. O sea, sí, está interesante. O sea, muy interesante. Vamos a ver si se da, va a haber mucho morbo, Cristian, va a haber mucho morbo.
como cuando se dio la de Conor McGregor contra Floyd Mayweather. Así va a haber morbo, pero no sé si sea lo que más le convenga a Tyson Fury para su calidad boxística. Para su bolsillo sí va a ganar un lanón, ¿eh? Oye, el lanón es el que me quiero llevar porque es de fin de semana, ¿eh? Y hay que irnos a descansar. Bueno, claro que sí, no. Cristian. No, yo voy a preparar el viaje. Ya 1:07 casi. Estamos pasando de las 4. Así que, señores, que tengan un buen fin de semana. Hay que disfrutar el béisbol, los clásicos, la pelea de box y todo lo que se acumule. Así que nos vemos, Cristiano. Nos vemos, señores. Nos vemos el domingo en la Arena Sonora para el inicio de la Copa Panamericana de Voleibol, que ahí estaremos presentes. Adiós. Bye.